buenos días, Roman Reigns hace unas semanas se ha coronado como campeón universal de la WWE, y parece ser que este podría ser el reinado que ratifique a Reigns como la cara que la WWE, quiere para su empresa, y en la estadía de Roman Reigns en la compañía, se lo ha mostrado como un luchador muy fuerte y casi invencible, razón por la cual hoy les traigo este top, donde conoceremos al pequeño grupo de luchadores que han derrotado a Roman Reigns en la WWE, hasta septiembre del 2018. Antes de iniciar voy a decirles que el único requisito para ingresar al top, es que el luchador que haya derrotado a Reigns, sea cual sea el tipo de combate en el que haya pasado de manera individual o en parejas, debe de haberlo cubierto como mínimo una vez en televisión. Así que habiendo dicho esto, comencemos con el video. Arrancamos el top, con un múltiple empate entre 5 luchadores, y el primer luchador que abre este top, es uno de los miembros de The Shield, y es Dean Ambrose, quien se ha enfrentado pocas veces a su amigo. La única vez que pudo llevarse una victoria sobre él, fue en la tan recordada triple amenaza de los miembros de The Shield, en Battleground del 2016, donde Ambrose se llevó la victoria tras una DDT, de manera limpia sobre Reigns, en forma de castigo tras su regreso luego de la sanción por consumo de drogas. Chris Jericho en principio del 2017 se convirtió en campeón Grand Slam con el formato actual, al derrotar a Roman Reigns en una lucha en desventaja, en el Raw del 9 de enero, donde Jericho conectó una decodificadora seguida por un bombazo de Owens sobre el filo del ring, rematándolo nuevamente Jericho con la decodificadora, y convirtiéndose por primera vez en la historia en campeón de los Estados Unidos. Jimmy Uso el 23 de septiembre del 2013, se llevó la victoria sobre Reigns en una lucha de eliminación de equipos en desventaja, de 11 contra 3, donde Daniel Bryan se encargó prácticamente de Reigns, y se lo dejó servido a Jimmy para que lo cubriera, y en una tremenda lucha el 14 de octubre The Shield defendió los títulos en parejas contra Cody y Goldust en una interesante lucha, que terminó con la aparición del Big Show, quien terminó noqueando a Reigns, permitiéndole a Cody Rhodes cubrirlo y llevarse los campeonatos en parejas de la WWE. Y recientemente la derrota más sorprendente de Roman Reigns, vino en la edición de Raw del 25 de junio de este 2018, donde Bobby Lashley y Reigns hicieron pareja para enfrentarse a Revival, y donde Reigns prefirió brillar robándose el relevo, y donde Scott Dawson distrajo a Reigns, se terminó llevando una lanza del propio Roman Reigns, quien no sabía que Dash Wilder era el relevo legal, y lo tomó de sorpresa aplicándole un paquetito y llevándose la victoria sorpresivamente. De esta manera iniciamos con el décimo puesto de este video con un empate entre 5 luchadores, que son Dean Ambrose, Chris Jericho, Jimmy Uso, Cody Rhodes y Dash Wilder, quienes pudieron derrotar y cubrir a Roman Reigns en luchas de equipo o donde participaron más luchadores restándole importancia a las victorias, en comparación a luchas mano a mano. El noveno puesto tiene también un empate, y esta vez es entre 3 luchadores, que derrotaron mano a mano una vez a Roman Reigns, y el primero de ellos, es el gigante de la industria, el Big Show, quien lo derrotó en 19 combates, pero donde solamente una vez, pudo derrotar mano a mano y cubrir a Roman Reigns, y eso ocurrió en el episodio del 2 de febrero del 2015, donde con un poco de distracción de Seth Rollins y JJ Security, se llevó la victoria. Finn Balor, sorprendió literalmente en el día de su cumpleaños y debut en el roster principal, al derrotar limpiamente la noche siguiente a Battleground, a Roman Reigns en lo que era una lucha clasificatoria para definir al primer campeón universal de la historia. Y más recientemente, el último luchador que ha derrotado en la actualidad al emperador romano, ha sido Bobby Lashley, quien en Extreme Rules consiguió llevarse una victoria contundente, que al final le sirvió de nada. El puesto número 9, queda para el Big Show, Finn Balor y Bobby Lashley, quienes derrotaron una sola vez de manera directa y mano a mano al emperador romano. Samoa Joe es el único luchador en la carrera de Roman Reigns dentro de la WWE, en lograr hacer dormirlo ganándole por nocaut técnico en el Raw, del 19 de junio, luego de que Strowman regresara en una ambulancia provocando la distracción de Reigns, quien terminó cayendo en el Coquina Clutch de Samoa, y en el Raw del 6 de febrero también del 2017, Samoa Joe logró derrotar por primera vez a Roman Reigns, luego de que Braun Strowman lo distrajera, y terminara el propio Samoa rematándolo, para llevarse la victoria, y conseguir de esta forma Samoa Joe quedarse con el puesto número 8 de este video.
En el 25 aniversario de Raw, el plato fuerte de la noche fue la lucha por el campeonato intercontinental, entre el Miz y Roman Reigns, quienes nos dieron una muy buena lucha entretenida, que terminó con el Miz lanzando al campeón intercontinental, sobre el esquinero sin protección, y rematándolo con un rompecaras, para convertirse por octava vez en el campeón intercontinental, y una semana después también en Raw, Reigns tuvo su revancha tras el Royal Rumble, donde nuevamente el Miz logró derrotarlo, luego de que Reigns atacara a Misturaz y se distrajera, aprovechando el Miz para aplicarle un paquetito y llevarse la victoria. De esta manera el séptimo puesto le pertenece al Miz, quien hasta la fecha es el último luchador en quitarle un título a Roman Reigns. En SummerSlam del 2017, en un Fatal 4, y luego de una gran lucha y un pequeño mano a mano final, Brock Lesnar logró retener el campeonato universal con un simple F5 sobre Reigns. Finalmente pudieron tener su revancha mano a mano, en el Main Event de WrestleMania 34, donde Lesnar derrotó de manera contundente a Reigns, y la última victoria de la bestia sobre el emperador romano, ha sido en el evento especial de la batalla real más grande de la historia, desde Arabia Saudita, donde Lesnar ganó por error, y por el pésimo buqueo de los guionistas de la WWE, que no fueron capaces de pensar que si Lesnar caía contra la pared de la jaula, Reigns sería el primero en tocar el suelo con los pies. Y de esta manera Brock Lesnar se queda con el puesto número 6, al haber derrotado limpiamente a Reigns en WrestleMania, y al tener una victoria en un Fatal 4 y una victoria dudosa. Bray Wyatt ha sido uno de los rivales más destacados de la carrera del actual campeón universal, y la primera vez que lo derrotó fue en una lucha de tríos entre la familia Wyatt y el escudo en la cámara de la eliminación del 2014. La única vez que pudo derrotarlo mano a mano Bray y a Reigns fue en Battleground del 2015, tras recibir la ayuda inesperada de Luke Harper, y finalmente la última victoria de Bray Wyatt fue en la serie de los sobrevivientes del 2016, donde Orton se sacrificó por Bray tras recibir una lanza, aprovechando para aplicar una hermana Abigail, Bray sobre Roman Reigns, llevándose la victoria para el equipo de la marca azul, la cual lo coloca a Bray Wyatt en el puesto número 5. El luchador que más victorias tiene sobre Roman Reigns en este video, es el guerrero celta, Sheamus, quien tiene 43 victorias, donde al menos más de la mitad son por descalificación, y solo 3 victorias son de forma directa y una más de forma indirecta, que fue en el combate por el maletín de dinero en el banco del 2015, donde Bray Wyatt apareció y quitó del combate a Reigns, ayudando de alguna manera a que Sheamus ganara el maletín. Esa misma semana en SmackDown, en una lucha en parejas, Bray apareció en la pantalla distrayendo a Reigns, provocando que Sheamus lo conectara con una patada a la cabeza, llevándose la primera victoria sobre él. La siguiente victoria fue en Survivor Series del 2015, donde a los 5 minutos de haber ganado el campeonato de la WWE, Roman Reigns, Sheamus canjeó el maletín y se convirtió en campeón de WWE, luego de 5 años. Finalmente la última victoria fue en una lucha de TLC, en el propio evento logró descolgar el título luego de una gran lucha donde también participó la Liga de las Naciones. Y con estas 3 victorias Sheamus se queda con el puesto 4. Y llegamos al top 3 de este video, con nada más y menos que el monstruo entre hombres, Braun Strowman, quien ha derrotado a Roman Reigns en 8 oportunidades, siendo 4 victorias directas. La primera fue en Payback del año pasado, y las otras 3 luchas fueron bajo estipulaciones, la primera en Great Balls of Fire, en una lucha de ambulancias, la siguiente victoria se dio en Raw un mes después, en una lucha del último hombre en pie, y por último en el Raw del 16 de octubre del año pasado, en una lucha dentro de una jaula de acero, que contó con el regreso de la máquina roja Kane, quien ayudó al monstruo a llevarse la victoria, que lo coloca en el tercer puesto, y que seguramente con el tiempo tal vez llegue a estar más arriba en este top. Kevin Owens tiene 11 victorias sobre Reigns, de las cuales 5 han sido de forma indirecta, una por descalificación, y 4 en luchas de equipos, incluyendo la que acompañó a Jericho en el Raw del 9 de enero del 2017. La primera victoria mano a mano fue en el Raw del 12 de septiembre, donde la lucha terminó en primer lugar en descalificación por culpa de Seth Rollins, y Mick Foley reanudó el combate, terminando con Owens rematando a Reigns con un bombazo luego de que Rusev distrajera a Reigns.
La segunda victoria fue en el Royal Rumble del año pasado, en una lucha sin descalificación, que terminó con la aparición de Strowman rematando a Reigns, y permitiéndole retener el campeonato universal a Owens, y las últimas cuatro victorias de Owens sobre Reigns, se dieron en luchas de eventos en vivos, que fueron grabados por fanáticos y donde se puede comprobar fácilmente, que Owens cubre y derrota en esas luchas a Reigns, luego de las distracciones de Braun Strowman, provocando que Kevin Owens se quede con el puesto número 2 de este video. Y sea uno de los únicos dos luchadores que han podido derrotar y cubrir en luchas mano a mano a Reigns en eventos en vivo no televisados. Y llegamos al puesto principal de este video, si recuerdan iniciamos este video con un miembro de The Shield, y justamente terminamos el video con otro miembro del escudo, que es Seth Rollins. El arquitecto ha derrotado a Reigns la misma cantidad de veces, 11, pero tiene 8 victorias sobre el propio Reigns. La primera victoria se dio el 2 de marzo del 2015 en Raw, con la distracción de Orton. La segunda victoria se dio en pleno Main Event de WrestleMania 31, donde todos conocemos la historia. Rollins canjeó el maletín y se llevó la victoria sobre Reigns, coronándose por primera vez en campeón mundial de la WWE. Las siguientes 3 victorias vinieron en luchas en eventos en vivo. La siguiente victoria en televisión sería en Money in the Bank del 2016, donde en su regreso Seth Rollins reconquistó el campeonato de la WWE. Las siguientes 2 victorias de Rollins sobre Reigns vendrían en luchas por eliminación, la primera en el Fatal Four por el vacante campeonato universal el 28 de agosto, donde tras un pedigrí de Triple H, Rollins solo lo cubrió, y la última victoria se dio en la lucha más larga de la historia de la WWE, donde en el Gauntlet Match del 19 de febrero de este 2018, Rollins y Reigns abrieron el combate, y donde el arquitecto se terminó llevando la última victoria hasta la fecha sobre Roman Reigns. Convirtiéndose Seth Rollins en el dueño del primer puesto de este video, y en el hombre que más veces ha derrotado en su carrera a Roman Reigns, hasta septiembre del 2018. En definitiva, Roman Reigns seguirá siendo parte importante de la WWE, por los próximos años, y es más que seguro que esta lista de 16 luchadores que han podido derrotar hasta el día de hoy a Roman Reigns, va a aumentar con los años, y muy seguro que algunos luchadores suban sus puestos en este video con el tiempo. Pues bueno, hasta acá llega este video, espero les haya gustado, si es así dejen su pulgar arriba, suscríbanse al canal, y compartan el video con sus amigos, muchas gracias, ahora me despido hasta la próxima.